Hello, good evening. Hi guys, are you there? Buenas noches a todos, ¿me pueden escuchar? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oscar, Eduardo, Sandra, Mauricio. Bien, bien. Karina, un placer conocerles. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Nerviosos? Un poco de frío. Un poquito. Ok, muy buenas noches. Les saluda su facilitadora Iris García. Es un placer estar trabajando con ustedes. Ahora comenzamos el curso de Principiante 1 de 8 de la noche a 9 de la noche, ¿verdad? Principiante 1 es el primer curso. Son tres en principiante, el principiante 1, 2, 3. Después ustedes pasan a otra modalidad, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en este curso? Pues lo básico, en el idioma, ¿verdad? Para empezar a comunicarnos, a presentarnos, el abecedario, vocabulario, ¿ok? Rutina diaria, números en inglés, etcétera, ¿ok? Así que espero pues que ustedes y yo nos podamos conectar siempre a esta hora, ¿ok? Temprano, ser puntuales, ya que pues la clase es una hora, entonces pues tenemos que tener el tiempo, usarlo bien, ¿verdad? Es un placer verles acá, de verdad es para mí otro mes más de conocer gente nueva. Sandra, muy buenas noches, bienvenida a la clase. Gabriel también, Julito, por aquí, Julito Alejandro, ok. Hay nombres aquí, por ejemplo, a Julito me imagino que se llama Julio, ok. Así que le pueden poner el nombre pues que ustedes quieran que yo les llame, ok. Yoseti o Joseti, ok, bienvenida también, ok, buenas noches. Como les decía, pues mi nombre es Iris García. Yo trabajo para inglés corporativo y pues ahora estamos en modalidad en línea, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo, pues, pero también por medio de estas plataformas nosotros podemos enseñar y sobre todo ustedes aprender a hablar un segundo idioma, ¿ok? O tercero, no lo sé, ¿verdad? Depende si alguno de ustedes habla otro idioma que no sea el español. Acerca de mí, bueno, tengo 20 años ejerciendo como docente. He trabajado en diferentes modalidades con diferentes personas, niños, adolescentes. Pero mi gran pasión pues la descubrí ya con gente adulta, ¿verdad? Así que pues tengo ya 20 años laborando, dando clases de inglés. Así que prácticamente he dejado toda mi juventud en esto. Cualquier pregunta que usted tenga, hágala. Ok, cualquier comentario que usted tenga, hágalo también. No se quede con las dudas, ok, porque eso es lo importante acá. Si tiene alguna duda, pues tiene ahí en su computadora o en su celular aparece una manita y usted la puede levantar y yo aquí miro quién es la persona que quiere hacer su pregunta o su comentario. Si no, pues lo puede hacer vía WhatsApp. Creo que todos estamos en ese grupo. Hace unos minutos yo mandé una fotito de algo que vamos a repasar el día de ahora. Alguien por ahí puso que necesita traductor porque no entendía. Bueno, nuestra primer clase es obvio que quizás no va a entender muchas cosas, pero tratemos de poner atención la clase de ahora y yo sé que al final pues se van a sentir bastante orgullosos de poder entender mucho, ¿ok? El traductor es bueno, sin embargo, no se lo recomiendo para estar traduciendo todo, ¿verdad? Sino que quizás palabras o si no, pues pregunte. Por eso estoy yo por acá, ¿ok? Para los que se van conectando, Jennifer, Ana Rodríguez, ¿ok? Lilian Rodríguez, Kevin, ¿ok? Buenas noches, un placer de conocerles. A los que tienen activada la cámara, felicitaciones, un punto extra para ustedes, ¿verdad? A los demás, pues, ¿será que están en pijama, digo yo? Pero la importancia es que me gustaría conocerlos, ¿ok? Me gustaría conocerlos porque un idioma,
Más que todo porque estamos empezando, vamos a necesitar que usted mueva su boca, necesito verle ahí sus gestos, ¿ok? Para una mejor pronunciación, ¿ok? Pues aquí estamos, la modalidad es, pues vamos a practicar, aquí hay muchas cosas nuevas, sé que pues quizás es primera vez para ustedes el estar recibiendo clases de inglés en línea. Pues la plataforma quizás no la maneja muy bien, pero ahí pues con ayuda vamos a estar haciendo las cosas, ¿ok? El curso de principiante 1 tiene 5 secciones, ¿ok? Ya creo que la mayoría tiene acceso a la plataforma de aprendizaje que está, usted ya tiene su acceso, ¿ok? Para que las clases son basadas en esa plataforma. Quiere decir que usted, terminada la clase el día de mañana o en un transcurso de la tarde, pueda realizar los ejercicios que nosotros hemos visto en clase, ¿ok? Si usted es de las personas que ya tienen un conocimiento del idioma y se quiere ir adelantando un poco, en la plataforma, pues lo puede hacer, ¿ok? Pero lo importante es que yo voy a estar dando la clase para que la entienda y así pues usted va a la plataforma y hace los ejercicios, ¿ok? Es muy importante que hagan los ejercicios de la plataforma porque eso prácticamente es lo que va a generar su nota y eso es lo que se va para INSAFORP y usted pueda lograr su beca. Ok, seguir con la beca. ¿Qué más? Vamos a trabajar de lunes a jueves, ok, excepto que haya alguna cosa extraordinaria. Podemos, digamos, en ese sentido, trabajar un viernes, pero en ese caso yo le diría, ok, de lo contrario, pues creo que estaríamos todos acá de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche. Quizás por ser el primer grupo, yo tengo otra clase después de ustedes, entonces vamos a terminar la clase 5 minutos antes porque yo necesito ingresar a la otra clase, ¿ok? Así que creo que por ese caso vamos a estar acá bien, ¿ok? Iris García, ese es mi nombre para los que acaban de ingresar, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, ¿ok? Ahorita, algún comentario que tengan. Sí, pero fíjese de que han hecho doble circulación y todas las cosas, ¿no? Preguntas, ¿no? Yo quisiera hacerle Sí, una. dígame. Yo, primeramente, no tengo cámara porque estoy desde la computadora del trabajo. Y a veces, por temas laborales, me toca quedarme trabajando hasta más noche. Pero si no pudiera conectarme a la clase, no habría problema por verlas. Porque ahí nos dijeron que iban a quedar como grabadas. Sí, eso, exactamente, ¿ok? Nosotros tenemos la clase, en esa clase, pues usted, como les dijera, vamos a participar todos, necesito que participen porque es la idea, ¿verdad? Las clases son totalmente grabadas y el día de mañana, pues yo subo los videos el día de mañana por la mañana y usted puede ingresar ahí al link que le han dado del canal de YouTube de Inglés Corporativo. Busca ahí es un número como un numerito que le han dado ahí del grupo que nosotros pertenecemos, sino yo se lo voy a reenviar dentro de poco. Le da clic y usted accesa ahí y va a ver la clase que estamos teniendo el día de ahora, ¿ok? ¿Para qué sirve eso? Hay días que usted quizás no se va a poder conectar, puede ver la clase, puede escucharla, verla. Obviamente ya no va a poder participar porque ya está grabada, pero le sirve para no llegar al siguiente día así como en la luna que decimos, ¿verdad? Las clases que estamos teniendo ahorita, estas pues no son, digamos, obligatorias, pero sí, si usted quiere tener algo extra, por ejemplo, práctica oral, obviamente para aprender un idioma necesita hablarlo, ¿verdad? Así que no hay ningún problema, ¿ok? Simplemente ahí puede ingresar al canal de YouTube, le da clic ahí y empieza a ver el video y darse cuenta qué es lo que vimos nosotros en la clase. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Comentario?
¿No? Ok, bueno, entonces, solo una pregunta. Tal vez, sí, dígame, tal vez Pedro. Veía yo lo de la asistencia también, ¿verdad? Uh-huh. Tienen ustedes un porcentaje de asistencia. ¿Eso lo van a tomar en cuenta, por ejemplo, hoy, de que vamos a tener la mayoría por primera vez la uh-huh. clase? Sí. Pero por los casos que usted acaba de mencionar, por ejemplo, vengo yo y tengo una situación y entro hasta las 8:30 uh-huh. o cuarto a las 9, ¿eso se toma como asistencia? Ok, Peter, en este caso, como les acabo de decir, pues el estar aquí conmigo en esta hora es algo extra que se les está brindando en el programa. La plataforma, completar la plataforma prácticamente viene siendo su nota final, ¿ok? Ahora bien, entonces no me conecto, teacher, ¿para qué? Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Si usted quiere aprender realmente a pronunciarlo, escucharlo y practicarlo, pues por eso es importante estar en las clases. Pero si algún día usted no puede venir a la clase, no se puede unir porque se fue la luz o no está en su casa o algo pasó, pues no tiene ningún problema, ¿ok? No lo van a sacar del curso ni nada. Eso sí, si usted no hace los ejercicios de la plataforma, no los completa, ahí sí, ¿ok? Automáticamente, pues, lo sacan del programa y ya no va a poder inscribirse otra vez, ¿verdad? Así que no hay problema en ese caso. Pueden faltar las veces que sean necesarias. Mi recomendación como facilitadora es que, pues, la idea es que usted aprenda a hablarlo, ¿verdad? No solamente a escribirlo, o como dicen varios doctores, yo lo entiendo y lo leo, pero no lo hablo. La idea es que usted aprenda a escucharlo, hablarlo, escribirlo, a leerlo, a pronunciarlo, ¿ok? Por aquí está levantando la manita alguien. Aquí está, bueno, Josetti dice que está desde el celular y no puede activar el audio. Por ahí van a ver un micrófono. Ese micrófono ahí lo... ahorita todos están silenciados, ¿ok? Para no escuchar la bulla porque ya estoy acá, ¿ok? Y aquí... Ah, bueno, ya se cambió a la PC, dice Josette. Ok, that's it. Thank you. ¿Otro comentario, pregunta? Y si no, pues vamos a lo que venimos, ¿ok? No questions, ¿no? ¿Alguno de ustedes no. ya ha estudiado inglés antes, chicos? No. Nunca. Bueno. Así como, digamos, un curso así, o quizás en el bachillerato, que hayan tenido un buen bachillerato, digamos, ¿no? Porque si no, empezamos de cero, ¿verdad? Bueno, la idea es la clase en inglés, ¿ok? Así que, como son principiante uno, yo voy a estar switch. Ok, voy a estar cambiando de inglés a español, pues obviamente quizás hay varios de ustedes que quizás va a costar que entiendan, pero la idea es que la clase sea, pues claro, obviamente la práctica en inglés, ok. So, I'm going to start here, ok. So, antes para saludarnos, pues todos los días vamos a decir good evening, ok, ese es el buenas noches, ok, good evening. Y cuando nos vayamos de la clase y nos veamos mañana, me van a decir good night, ok. That's it. Usted, si me quiere decir Iris, si me quiere decir teacher, si me quiere decir miss, whatever you want, ok, no hay ningún problema, ok. So, lo primero dijimos para saludarnos al principio va a ser good evening. ¿Por qué good evening? Porque estamos de noche, ¿ok? A partir de las 5:30 de la tarde se ocupa este saludo. Good evening, ¿ok? So, good evening, guys. Y el famoso how are you, ¿ok? Y vamos a aprender diferentes formas también de responder esta pregunta en inglés, ¿ok? Let me share, ¿ok? With you this one. This is the section number one. Okay, so this is the section number one, guys. Esa es la sección número uno. Okay, it's nice to meet you. Okay, this is the name of the unit.
Okay, the section that we're going to be working today. Okay, so we have the first conversation. Tenemos la primera conversación here. It's nice to meet you. Okay, this is the name. It's nice to meet you. Esto es como decir, es un gusto. Okay, o qué bueno el conocerte o conocerle. Okay, en español pues nos decimos como tú, como usted, etcétera, etcétera. Okay, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Esta frase la van a usar solo una vez en su vida. ¿Cuándo la van a usar? Cuando usted conozca a una persona por primera vez. Quiere decir que mañana, Karina, por ejemplo, o Peter, ya no me van a decir, nice to meet you, teacher. No, porque ya nos conocimos ahora. Ya mañana, pues, me van a decir, nice to see you. Gusto de verle, ¿ok? That's it. Este es de conocerle, ¿ok? So, it's nice to meet you, okay? So the conversation, my name is Jennifer Miller. So ahora, chicos, vamos a aprender a presentarnos en inglés, okay? Vamos a aprender a decir el nombre, el apellido, okay? Y a, pues, a decir estas frases que son usadas por primera vez, okay? It's nice to meet you, okay? That's it. So, let's start here with this conversation, okay? It's nice to meet you. So, quiero que repitan conmigo, okay? So, pueden activar ahí su micrófono, okay? It's nice to meet you. Exactly, okay? Very good. It's nice to meet you. So, ustedes ahí miran miran a sus compañeros, okay? Nice to meet you, Karina. Nice to meet you, Kevin. Okay, nice to meet you, Angelica. Nice to meet you, Josué. Nice to meet you, Oscar. Nice to meet you, Edward. Nice to meet you. Bueno, aquí tengo a Dina Maritza, pero tengo la carita de un caballero. Entonces quisiera saber su nombre, mister. Active su micrófono, por favor, porque lo tiene. Dígame. Para poder conocer su nombre. Ahí tiene un micrófono en rojito y pues tiene que estar en verde. Okay. It's nice to meet you. Vamos, okay. What's your name? Ahí donde dice Dina. What's your name, mister? No se le escucha el audio, caballero. Vea sus audífonos si están bien, por favor. Conéctelos de regreso, porque sí, ya tiene activado el micrófono, pero no se le escucha. My name is Salvador, no sé si soy yo. ¿Salvador? Sí. ¿Hay un caballero con lentes? No. No, ¿verdad? No, sí, porque no está hablando él. Okay, vamos a ver si él. Okay, no problem. Okay, me aparece aquí con Dina Maritza, pero es un caballero, así que creo que no es él. Okay, well, it's nice to meet you. Okay, so we have the first conversation, guys. Okay, it says listen and practice. Espero que tengan ahí sus speakers. Voy a compartir sonido con ustedes para que escuchen la primera conversación. Okay, I'm gonna share my computer sound y me avisan si escucha. Vamos. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1. Escuchan. Sí. Sí, escuchamos. Okay. Perfect. Sí. Okay. So you have the conversation. Follow the conversation, please. Okay. Sigan la conversación. Vamos. And then you have to practice it with me. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller.
Okay, once again, we're going to listen to the conversation for the second time. Unit 1. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, that's it. This is the conversation we have. We have the conversation between Michael and Jennifer. Michael says, hello, my name is Michael Ora. In this case, guys, ustedes van a usar su nombre, okay? So, por ejemplo, en este caso, hello, my name is Iris García. Y alguien me va a decir, hi, my name is, por ejemplo, Pedro Posada. Okay, it's nice to meet you, Iris, o Pedro. It's nice to meet you too, okay? Si se fijan acá, se están saludando. Hello es la forma, pues, más informal de decir hola. Y la otra, hi, es hola también, okay? Hello, hi, okay? Cualquiera que usted quiere usar. Si quiere ser más formal, pues puede decir good evening. Es la frase que es, buenas noches, mi nombre es Iris García. Hola, me puede decir, mi nombre es Karina Pineda. Oh, mucho gusto, Karina, mucho gusto. Okay, o encantada de conocerla también. Okay, disculpa, okay, this is, I'm sorry. I'm sorry, it's like, I'm sorry, like, disculpe, okay, o perdón. What's your last name again? So look at this box, miren este cuadrito. First names son los nombres que tenemos nosotros, okay? A veces tenemos dos nombres o solo uno. Last names, no crean que es el segundo nombre, no. perdón, es el apellido, okay? Last name is apellido. Okay, so last name. First name, last name. For example, first names, Karina. Last name, Pineda. First name, Kevin. Last name, okay, Hernandez. Okay. First name, Pedro. Last name, Posada. Okay, that's it. This is the first conversation we have. And I'm going to ask Peter. Okay, Peter, ready? Usted va a ser Michael, Peter, ¿ok? Y nuestra amiga acá, Sandra, ¿ok? Sandra, hello, Sandra. Por aquí tengo a Sandrita, por favor, active su micrófono y usted va a ser la parte de Jennifer, ¿ok? En vez de decir Michael, van a decir su información, ¿ok? So, listen to me once again. Hello, my name is... Hi, my name is... Y ahí dicen su nombre. It's nice to meet you. Y el nombre, si es Peter, pues, it's nice to meet you, Peter. It's nice to meet you, Karina. It's nice to meet you, Sandra. Nice to meet you, too. Ok, como gusto de conocerlo, encantada de conocerte. Ah, encantado. Ok, ese tú es también, ok. Y de ahí le dice, I'm sorry. I'm sorry, okay? I'm sorry. I'm sorry. What's your last name? Again, repitan esta palabra, porfa. Again. Again. Okay. Again. 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 Ahí va una I, pero no me voy a decir again, okay? No, again. Okay. I'm sorry. Repeat, please. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name? What's your last name? Last name. Again. 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 Y usted dice su apellido de último. It's Miller. Miller. Rodriguez. It's Posada. It's Ramirez, etc. Okay. So, Peter, you are the first one. Okay, and Jen is Sandra, dijimos. Sandra is, in this case, Jennifer. Okay, that's it. Actívenme, ellos dos me van a activar el micrófono y voy a... Peter, ¿se refiere a mí? Sí, Pedro. Ok, Pedro. Ok. Okay. Ahorita voy a
a ponerlos a todos en silencio para no poder, no escuchar ahí el sonido que hay en sus casas, ¿ok? That's it. Solo Pedro y Sandra, ellos van a tener el micrófono activo, ¿ok? That's it. Ok, Pedro, you start. Sandra, you continue. Ok. Hello, my name is Pedro Posada. Hi, my name is Sandra. Uh-huh. Last name Sandrita, diga su apellido. Sandra Flores. Flores. Uh-huh. Hi, my name is Sandra Flores. Very good. It's nice to meet you, Sandra. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Flores. Flores, very good. Hey, great. Okay, very good. Ana Rodriguez. Okay, Anita, you are going to work with Julito. Okay, Julio. Okay, Julio, you are Michael. And Ana, you are Jennifer. Okay, go ahead. Adelante. Go ahead. Hello, my name is Julio Barrera. Hi, my name is Ana Rodriguez. It's nice to meet you, Ana. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Rodriguez. Great, very good, nice. Julito, again. Again. Okay, very good. Again, sin la I, okay? Again, okay? Very, very, very good, okay? César, está por ahí César, César Cotto. Okay. Sí, sí. Okay, very good. And Jennifer Soriano, okay? César and Jennifer Soriano, okay? Jennifer is Jennifer. Okay, go ahead. Okay. Hello, my name is César Cotto. Hi, my name is Jennifer Soriano. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what do you like? What's your last name? What's your last name? Again? Again. It's Soriano. Soriano, excellent, very good, okay. Mauricio Medina, okay, and Karina Pineda. Okay, go ahead. Hello, my name is Mauricio Medina. Karina, activate your microphone, Cari. Active su micrófono. Okay. Oh, ¿me escucha? Okay, yeah. Go ahead. Yeah. Yes. Okay, dice. Hi, my name is Karina Pineda. It's nice to meet you, Karina. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Mm-hmm. It's Pineda. Okay, very good, very good, great, okay. Again, again. Okay. Esta okay. Palabra de lo siento, van a hacer la R un poco suave, okay. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Okay, no digan sorry, sorry, con la R de El Salvador, no, sino que con la suavecita. I'm sorry, okay. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? Okay, it's Rodriguez. Okay, very, very good. Okay, next, next. Well, I need two people more. Okay, Sandra Lopez. Okay, Sandrita. Ahí está Sandra Lopez con la hija, creo. Okay, and Oscar Lopez. Okay, Oscar and okay, you start, Oscar. Hello, my name is Oscar Lopez. Hi, my name is Sandra Lopez. It's nice to meet you, Sandra. Nice yeah. Nice to meet you. Too. I'm sorry. What's your last name again? It's Lopez. Okay, very good. Great, very good. Okay, I'm sorry. What's your last name again? Okay, okay. It's Lopez. Okay, so we have two brothers here. Okay, very good, okay. The last one, well, Eduardo Solis, okay, Eduardo, okay. We are going to start with you, Eduardo, and David Rivas, okay? Let's start.
Hello, my name is Eduardo Solis. Hi, my name is Emerson. It's nice to meet you, Eduardo. Emerson. Nice to meet you too. I'm sorry, what your last name again? Mm-hmm. Very good. It's Rivas. Rivas, okay, very good, very good. I'm sorry, David, what is your name? David Rivas. David, okay, David, okay, very good. Ahí creo que hay una opción en su celular si se quieren cambiar el nombre al que pues quieren que yo los llame. Yo los llamo por el nombre que me aparece a mí en la plataforma, okay? That's it. So, once again, hello, my name is, okay? Hi, my name is ta-ta-ta-tan, y ahí dice su nombre. It's nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Cuándo lo van a usar? Pues lo acaban de usar. Ya mañana, ya Anita con Pedro ya no se van a decir nice to meet you porque pues ya participaron. Mañana van a decir nice to see you. Qué bueno verte, ¿ok? Nice to see you too, ¿ok? And that's it, ¿ok? So, recapitulando, first names. Por ejemplo, Ana del Carmen, ¿ok? Cecilia... Perla, Cecilia, whatever. Last name viene siendo el apellido, okay? That's it, the last name. Very good. Questions so far? ¿Preguntas hasta ahorita? Questions? No questions? If you have questions, let me know, okay? No. Okay, very good. Sí, dígame, Peter. En su ejemplo pone Michael y lo pronuncia como que fuera una R. Uh-huh. Ora. Eso uh-huh. es... ¿Siempre así o se puede decir Ota? Existen dos tipos de pronunciaciones, Peter. Estamos con la pronunciación americana y con la pronunciación británica, la que ocupan allá en Europa. La pronunciación americana, usualmente la T la transforman como una R, ¿ok? Usualmente. Pero si usted viaja a otros lados, pues le pueden decir también Ota. Y no hay ningún problema. Ahí como usted quiera, ¿ok? ¿Otra pregunta? ¿Comment? ¿Questions? ¿No questions? ¿No? Ok, we're going to continue with this, ok? Porque ustedes ya van a practicar ahí con sus compañeros. Ok, so we're going to practice right now the alphabet, ok? That's it. This is the alphabet and you have in your screen the letters. Ahí tienen en su pantalla las letras, ok? Y vamos a trabajar con esta pregunta. How do you spell your name? How do you spell your name? Okay, this is the pronunciation. How do you spell your name? Okay, how do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Okay, esta pregunta es cuando a usted le dicen el apellido. Un ejemplo, for example, excuse me, what is your name? Oh, my name is Ana Rodriguez. Oh, how do you spell your name? Y usted dice, it's, y ahí le dice, usted tiene que deletrear el nombre, ¿ok? Pues aquí dice, your name, pero también le pueden preguntar, how do you spell your last name? Last name es su apellido. Para eso tiene que saber las letras en inglés, ¿ok? So, the alphabet, ¿ok? So, we have here, ¿ok? All the alphabet that we have here. So, we're going to listen to it, ¿ok? I'm going to share my computer here, sound, and let's listen to the pronunciation of the letters, ¿ok? A, B, and then we practice. Page 3, exercise 4, spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. A. C. D. D. F. F. H. G. I. J. K.
Z. Okay, that's it. Z. Once again, escúchenos ahorita los voy a poner en silencio a todos porque quiero que escuchen, okay, cómo se pronuncian. Después lo hacemos todos juntos. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Okay, that's it. This is the alphabet, okay? So we have A, okay? This is A. Y aquí, labio, labio. ¿Por qué tenemos otra B aquí abajo? Y para que usted entienda qué B le están diciendo, pues tiene que pronunciarlo bien. Vamos con la B grande que le decimos en español salvadoreño. B. Labio, labio. B. 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 La de abajo, que es la B de vaca, como en El Salvador la conocemos, esa va a ser labio, diente. V. 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 B grande. B. V. B. V. ¿Ok? Esa es la diferencia y eso tienen que hacerlo cada vez que usted deletree algo que tenga pues esa letra, la B o la B. ¿Ok? A. B. C. V. E. F. G. H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Miren la C, C. Miren la Z, Z. Va un poco como que fuera una avispa, Z, Z. ¿Ok? Para aquellos que se llaman Ramírez y lleva o González y lleva la Z en medio, ¿ok? Cuidado con la pronunciación. Este es C. And the last one is Z. C, Z. C, Z. La B. B, V, B, V, ¿ok? La letra E es la I y la letra I es I. Ah, pues si se les olvida, arúñese y ahí pues ahí suena. I, ¿ok? So, E, I, A, E, I, ¿ok? B, V, C, Z. Okay, so these are the letters, okay, of the alphabet. ¿Y cómo vamos a practicarlo? How do you spell your name? Okay, how do you spell your name? Okay, so la primera pregunta tiene que ser, what's your name? Okay, Julito, porfa. Pregúnteme a mí por mi nombre, por favor. En inglés, ¿verdad? How do you spell your name?
El nombre primero, Julio. Perdón. ¿Cuál es su nombre? Pregunta. What's your name? My name is Iris. Ahora pregúnteme la de deletreo. How do you spell your name? It's I-R-I-S, Iris. Y al final, usted repite su nombre. ¿Ok? That's it. ¿Ok? Very good. Thank you. Sandra. Ok. Sandrita, please activate your microphone. Sí. Ok, Sandrita. Ok. Excuse me. What's your name? My name is Sandra. How do you spell your name? X-A-M-D-R-A. Sandra. Dígalo de último. Sandra. Sandra. Excellent. Okay. Very good. Very good. Vamos con Ana Rodriguez. Ah, bien, bien, bien pequeñito el nombre. Okay. Hello. What's your name? My name is Ana. Oh, how do you spell your name? A-M-A. Ana. Ana. Okay, very good. Thank you very much. Okay. Then I have here Ramiro Salinas. Okay. Hello, Ramiro. Can you activate your microphone, please? Hello. Okay, hi. Okay, excuse me. What's your name? My name is Ramiro Salinas. Oh, how do you spell your last name? Okay. It's S-A-L-E-N. Arúñese. La I, ajá. Okay, I. La I en Salinas, la I es I, ¿ok? Mm-hmm. Okay. S-E-L-I-N-R-S. Ok, la A, Ramiro, es A. A. Ajá, A-S. Y dice el apellido de último, Salinas. Salinas. Ok, very good, very good. Ok, César Cotto, ok. Hi, César. Hi, César. Can you hear me? My name is César. Oh, César. Okay. How do you spell your name, César? Sit. Es. La S. Es. Es. Uh-huh. A. R. R. César. Okay, very good. Thank you very much. Karina Pineda, please. Hi, Karina. Activate your microphone, please. Hola. Oh, escucha? Hi. Hi, yes. Okay. Hi, Karina. Hi. Excuse me. How do you spell your name? Veo que Karina lo escribe diferente. How do you spell your name? No se escribe así, estaba mal escrito. Okay, but anyways, how do you spell your name? Qué pena, bye. Karina Pineda sería K A R A. La A es A. A. K A K A R I N R A. Es la A. Karina. Ah, okay. And how do you spell your last name? Last name. Oh, Karina Pineda. Mm-hmm. How do you spell your last name? Me perdí. Pineda. ¿Cómo deletreas Pineda? How do you spell your last name? Pineda. Sería... Uh-huh. No me lo puedo mucho. No? Okay, vamos. P. P. Repeat. I. I. N. M. E. E. D. D. A. A. Pineda. Pineda. Okay, very good, very good. Sandra. Hi, Sandra. Hi. Hello, Sandra.
Okay, excuse me, how do you spell your name? Sandra. Mm-hmm. It's S-A-N-D-R-A. Sandra. Okay, very good, very good. Angelica. Hi, Angelica. Hi. What is your last name, Angelica? What is your last name? It's Martinez. Oh my God. How do you spell your last name? It's M-A-R-T-I-N-E-C. Excellent. Okay. Very good. Martinez. Right? La Z un poquito, Angelica. Martinez. Un poquito con sonido Z. Okay? Sí. Ajá, Z. Okay, sí. Very good. That's it. Okay, that's the alphabet. A, B, C, V, E, F, G. Okay? H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S. T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, questions so far? Questions? ¿Comentarios, preguntas hasta ahorita? No questions? Hemos visto ahorita unas preguntas. Hemos visto ahorita tres preguntas básicas. What's your name? What's your last name? How do you spell your... Ahí nos quedamos en how do you spell your, porque usted depende qué es lo que quiera preguntar. Your name or your last name. How do you spell your name? How do you spell your last name? Okay, that's it. And this is the practice. Este se los mandé al grupo de WhatsApp para que lo practiquen ahorita. Y dice la conversación. Hello, excuse me. Like, disculpe, okay? Excuse me, what's your name? Hi, my name is, y usted pone su nombre, okay? What about you? Okay, repeat, Wara. Como que fuera que animalita, ¿verdad? Wara, what about you? Wara, what about you? Ese es como, about you? ¿Y el tuyo? ¿Y tú? Okay, what's your name? Okay, that's it. Okay, hi, my what name is, you? Uh-huh, what about you? Oh, my name is, tata, y ahí le pone el nombre. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Campos. How do you spell it? How do you spell it? Como están hablando del apellido, entonces va a deletrear el apellido. Thanks, le dice, okay, gracias, thanks. Y le responde, you're welcome. Repeat. You're welcome. You're welcome. Ese es de nada. You're welcome. Okay, cada you're vez que welcome. Alguien le diga thank you, usted responda you're welcome. You're welcome. Okay, you're welcome. Gracias. De nada. You're welcome. Okay, that's it. Okay, very good. Mr. Vamos a ver, let's see. I need one volunteer. Okay, one volunteer para que practique esto conmigo. Okay, one volunteer. Kevin. Okay, Kevin Hernandez. Sí. Okay. ¿Tiene pregunta o va a participar conmigo? Participar. Ah, okay. Very good. Okay. Okay, let's go. Yo comienzo, okay? That's it. Okay. Hello. Excuse me. What's your name? Hi. My name is Kevin Hernandez. What about you? Oh, my name is Iris Garcia. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? Oh, it's Garcia. How do you spell it? It's G-A-R-C-I-A, Garcia. Thanks. You're welcome. Okay, very good. Exactly. Okay. Very, very nice. Okay, thank you for your participation. Esto es lo que quiero que practiquen ahorita. Okay? So, esa la tienen ahí. Okay, esa la tienen en su grupo de WhatsApp. Okay. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Les va a caer una invitación ahorita. Ahorita les cae una invitación. Quiero que lo acepten y van a trabajar con alguien. Pues aquí yo no selecciono a las personas, sino que pues el sistema automáticamente selecciona
a los que van, ¿ok? Para que practiquen, por favor, practiquen esa conversación. Ok, that's it. 1, 2, 3. Accept the invitation, please, and let's practice. Okay. ¿Tienen la conversación por ahí? ¿Sí la tienen? Sí. Ok, very good. Karina, usted practica con Angélica, Angélica con Vladimir, and Vladimir with Angélica, with Karina. Okay. Very okay. Good. Okay, practice, good. Please. Solo. Okay, you start. You start, David. Hola. Hello, you start. Hello. David. Usted comienza, go ahead. Okay. Hello. Excuse me. What's your name? Hi, my name is Yosetti. What about you? My name is David. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Rivas. Mm-hmm. Así. Yes, Rivas. How do you spell it? It's day. It's. ¿Qué pasa? Empieza a deletrearlo. R. Este. D. A. B. A. A. D. Mm-hmm. Ahí le preguntaron por el apellido, ¿verdad, Yosetti? Sí. Ah, el apellido, David. Rivas. Ah, ok. Ajá, tiene que deletrear Rivas, please. Ok. R. A. I. E. I. A. I. S. Ok, repeat, repeat, David. R. Okay. R. I. I. V. E. A. A. S. S. Okay, very good. Uh-huh. Yosetti, continue. Thanks. Mm-hmm. Thanks, le dice. Y ahora David dice. You're welcome. Okay, very good. Okay. Practíquenla otra vez hasta que les salga bastante fluida. Ok. No sé si aquí el compañero que tiene el nombre de Dina Maritza ya tiene acceso a audio, ¿no? Yo creo que me logré conectar. ¿Me ah, escuchan? Yeah, very good. Yes, very okay. Good. Al final, pero. What is your name? Excuse me. My name is Ever Cisneros. Ever. Ok, nice to meet you, Ever. Ever. Ok, para ya nice no to meet you too. Okay, sí, very no. Good. Excellent. Yeah. Okay. So you okay. So Ever, you practice with Yosetti. Okay? Very good. Okay. Okay. Hello. Excuse me, what's your name? Hi, my name is Eduardo. What about you? My name is Espéreme. What about you? My name is Sandra. Nice to meet you. Ah, no, eso es tuyo. Nice to meet you too. What's your last name? It's Flores. Flores. How do you spell it? It. Mm-hmm. ¿Cómo? How do you spell it? Mm-hmm.
How do you spell, spell it. Spell it. Mm-hmm. It's F-R-O-R-E-S. Thank you. Flores. You're welcome. You're welcome. Okay, very good, very good. Sandrita, now with Julio, please. Vaya, saben, ¿con quién lo hago? Conmigo. Yeah, with Sandra. Ajá, uh-huh. Or with Eduardo, no problem. Hello, excuse me, what's your name? Hi, my name is Julio. What about you? What about you? My name is Sandra. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Flores. How do you spell it? F-L-O. Hello, hello. Do you have any questions? Lilian and Gabriel, ¿ya practicaron? No question. Yes. Yeah, okay. Very good. ¿Puedo escucharlos, por favor? Okay. Se comienza, Lilian, okay? Okay. Yo no tengo la conversación, pero lo que me acuerdo. Hello. Oh, you don't have it. No tiene su grupo de WhatsApp ahí. Aquí la tengo. Ok, dele. Aquí la pongo yo. Ok. Ok. Hello. Excuse me. What's your name? Hi. My name is Gabriel Zelaya. What about you? My name is Lilian. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's R-O-D-E-G-U-E-Z. Rodriguez. Very good. Okay. Thank you. Oh. You're welcome. You're welcome. Okay, very good. Okay, excellent. Okay, very nice. Okay, now we practice. Vamos a regresar a la pantalla principal. Okay, para cerrar la sesión. Very good. Very nice, guys. Okay. Okay, guys. Okay, very good practice. Okay, claps for you. Excellent. Okay, very nice. No los pude escuchar a todos, quizás por el tiempo, que ya teníamos poquito tiempo, pero con lo que pude estar, yo ingreso ahí al grupo donde usted está trabajando para poderlo escuchar, corregir o contestar alguna pregunta. Ok, very nice. ¿Qué es lo que vimos ahora? Pues presentarnos, ok, preguntar. What's your name? What's your last name? Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. How do you spell your name? How do you spell your last name? Y pues practicar el abecedario. Okay. ¿Dónde está el abecedario? Pues puede ingresar ahí a YouTube. Hay videos donde pueda estar ahí o simplemente pues ahí esté en internet, pues tenemos muchas opciones, ¿ok? ¿Dónde? O accese al el canal de inglés corporativo, escuche la clase otra vez, ¿ok? Va a escuchar ahí, se va a ver usted ahí practicando y esa es la idea, ¿ok? Practicar, ¿ok? No tenga vergüenza, no tenga pena. Si en caso, más adelante vamos a compartir números telefónicos, correos electrónicos, no es necesario compartir su información real. Acuérdese que está siendo grabado, pues y en YouTube todo mundo lo va a ver, ¿ok? Así que estamos terminando la primera sesión, ¿ok? So guys, it was very nice to have you here in my class, ¿ok? Thank you for joining, gracias por estar en mi clase. Thank you for joining us, okay, today.
See you tomorrow. ¿Y cómo se dice para despedirnos? Les dije a los que vinieron temprano. Good night. Good night. Good night. Good night. Mañana good a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, ¿a qué hora? ¿Cómo vamos a decir? Good evening. Excellent. Okay, so thank you for joining my class tonight, guys. Enjoy your night. Have sweet dreams. See you tomorrow. Okay? See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye.